El tema de la altura cuesta mucho, nos preparamos bien, se vio, hicimos un súper arranque y esa diferencia que se pudo mantener hasta el final fue lo que nos sostuvo, ¿no? En Arequipa hizo un súper partido, una súper remontada, espectacular diría yo. El tema de haber jugado en la mañana también se toma mucho en cuenta, ¿no? Y al final pasó un poco de factura. Regatas Lima es el subcampeón de Lima, Lima Norte es el campeón de Lima, o sea, hemos perdido ante el mejor equipo. Y Regatas, bueno, se quedó en el aeropuerto, fue cosas del clima y le quisieron dar el pasaje el día sábado cuando ya la etapa terminaba. Entonces, obviamente fue un imponderable que surgió, pero pese a ello, Lima Norte ha dado pues un buen espectáculo, todos han visto un buen básquetbol y eso hace tiempo que no se mira, hace cuántos años que estamos encerrados y después de 2 años de encierro salimos a ver ese espectáculo muy digno. Al margen del resultado, yo creo que el ganador es el básquet del Perú. Un agradecimiento a todo el público que después de mucho tiempo, casi 4 años si no me equivoco, ha vuelto al Coliseo. Ha revivido, ha gozado, hemos pasado una linda tarde, al margen del resultado, no, contentos. Como organizadores creo que hemos logrado el objetivo, todas las delegaciones están muy contentas y ha habido un buen básquetbol. Y vamos a tratar de hacer otro evento porque nos ha quedado las ganas de seguir gozando con ese básquet de buen nivel. Tener o contar con Defensa Civil, que ha sido la principal objeción que tuvimos, pero una vez superado eso, se les ha dado todo el apoyo respectivo. Nuestra gratitud enorme, y lo mencionaba, ¿no? Él ha sido el gestor, quien ha tenido a bien buscarnos, hacer las gestiones del caso para que este torneo Super 6 sea totalmente exitoso. Nuestro reconocimiento de todo corazón al profesor Carlos Aguilar.